ponemos. Yo creo que lo dibujo. Otra vez. Pon la noticia. Que nos enteramos que no sea el mundo. Desde el Estadio San Agustín, aquí se han reunido las dos aficiones de los dos equipos más importantes de infantil y se va a dar comienzo a un partido de una gran importancia para el final de la liga. A continuación va a dar el inicio al partido, pero primero se procede al lanzamiento de la moneda por parte del árbitro Juan Carlos. Se pone la pelota en juego y da comienzo el partido. Da comienzo el partido, vamos. Toca la pelota Juan Antonio y ¡gol! Ya vamos 1-0, ha marcado un gol. Juan Antonio, vamos. Recoge la pelota Sara. Ha habido un poquito de despiste por parte de la defensa. Chuta, Sara. Sara sigue el partido, atacando los jugadores. Juan Antonio, gol de Juan Antonio. Recogen la pelota, lanzan la pelota. Venga, vamos. Vamos, la pelota de otra vez se pone en juego. Toca Ángel. Ángel para Juan Antonio. Ángel para Juan Antonio. Y gol de Ángel. Gerán González. Comenzamos esta noche con nuestro programa de Got Talent España, con nuestro jurado Jesús Vázquez. Edurne, Ebache y Jorge Javier. Buenas noches, jurado, ¿cómo os encontráis? Jesús, ¿cómo te encuentras esta noche? Bien. Edurne, ¿crees que será una gran noche? Eva, ¿crees que los participantes podrán hacerlo genial? Sí. Y Jorge Javier, ¿qué esperas? ¿Estará todo perfecto? Y a continuación, nuestra primera actuación de la noche con el grupo CSA. Girl, you better get on out there and stop being so picky. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Eo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me
dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why, me ignoras y te das la vuelta sin siquiera hablarme. Sabe mi why, pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. Se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Y yo, lo único que quiero es bailar. Me ves, te das la vuelta. Un relato con el famoso personaje creado por Juan Espíritu. Abuelo, ¿puedo sacar a la cabra? Claro. No te preocupes, cuídate de ella. Yo también os acompaño. Vamos a la cama, que ya está tarde.